por el mango, la sartén por el mango. Lo que te gusta en tu cocina es algo especial. Es antojarte, es picar aquí, mezclar allá. Es revolver, es calentar, es hacer algo sin igual. Compartir con tu familia y que sepan que tú tienes, que la tienes. La sartén por el mango, la sartén por el mango. Una de las cosas que más feliz me hace en este programa es poder compartir con los amigos, aprender de los grandes chefs, de los cocineros que con una generosidad llegan aquí a este espacio a compartir todas sus recetas y sus técnicas. Y como decía, encontrarme con los amigos. El chef Luis Franco es uno de ellos. No nos vemos tan seguido, pero nos vemos y es como si nos hubiéramos visto ayer. Claro que sí. Y nos queda faltando tiempo porque el letrero sale. Muchas experiencias, muchas cosas que contar, que es lo más importante. Para compartir. Definitivamente feliz de tenerte acá y que estés tan feliz. Y te esté yendo también en esa carrera de chef que, mejor dicho, cada vez es más para arriba. Claro que sí, de grandes satisfacciones, de grandes experiencias, de mucho conocimiento y de sobre todo mucho amor por este arte que nos gusta, que nos enloquece, que nos apasiona, que es cocinar. Y miren, con esta sencillez, este hombre con premios internacionales y todo, y hoy nos acompaña aquí en La Sartén por el Mango con dos recetas deliciosas. Nos vamos a ir a las costas colombianas para aprovechar esa riqueza que tenemos en pescados y mariscos. Entonces vas a hacer dos preparaciones. Sí, vamos a hacer dos preparaciones. Una, vamos a hacer un cóctel de camarones con sidra, palmito de caña, vamos a hacer muy tradicionales con la cebolla, pero le vamos a adicionar mayonesa que sea como nuestra imitación a la leche de tigre, ¿cierto? No es 100% original, exacto, es una versión pues mucho más moderna y lo vamos a aromatizar con un poco de ron, que también es muy nuestro y lo vamos a servir. Por acá tenemos un coco para servirlo y unos chips de plátano. Maravilloso. Entonces, vamos a empezar. Vamos a empezar con los ingredientes en pantalla. El chef Luis Franco, listo. Mise en place impecable. Y ustedes, me imagino que tomando nota o con el celular así para el pantallazo, porque estos son los ingredientes. Vamos a necesitar 60 gramos de camarones, 10 gramos de palmito de caña, 10 gramos de cebolla morada, mayonesa, sidra, cilantro, 3 limones, un ají dulce, un diente de ajo, chips de plátano, media copita de ron, sal y pimienta. Exacto, Luce. Entonces, manos a la obra. Aquí tenemos nuestros camarones ya previamente cocidos. Ideal, pues, que los pongamos en agua hirviendo. Luego, apagarlos, no dejarlos mucho tiempo, que no se nos queden chicludos. Y pararle la cocción con agua fría, es importante. Para que queden templaditos, como, firmes. Exacto, como estamos haciendo pues todos nuestro cóctel y la mayoría de los ceviches, pues vamos a empezar es adicionándole la sal pimienta antes de adicionarle el limón, que es lo que nos va a ayudar a terminar como esta cocción. Vamos a ponerle poca pimienta. Aquí tenemos nuestros... Se me está haciendo agua la camarones, boca. Exactamente, los vamos a dejar que se nos vayan marinando para proceder a picar nuestra cebolla morada en julianas, siempre con una base y sobre una tabla, esto es lo que los cocineros llamamos en julianas, para irle adicionando. Aquí tengo sidra. Me gusta mucho que hayas incorporado sidra ahí en esta receta. Exactamente, la sidra, que es un producto también tan noble, que hay veces le dicen a uno, chef, eso crece en la maleza, ¿cierto? Exactamente, pero que también los podemos utilizar en la cocina y hacer una rica preparación. Que por lo general no se tiene sino de pasante, o para los frijoles, hay unos frijoles con sidra. Exactamente, sí, hay mamás que hacen los frijoles con sidra, o la hacen con hogado, papa, como una especie de migas, pero en este caso la vamos a incorporar en este ceviche. Entonces vamos a ponerle cebolla morada, vamos a ponerle nuestra sidra, que nos va a dar un tema, Lucero, de crocante, de sabor, que nos va a quedar súper rico. Aquí ya es suficiente. Le vamos a poner un poco de ají dulce, que aquí lo tengo, también muy de nosotros, lo utilizamos en varias preparaciones. Eso, en todas las regiones colombianas se usa el ají. Exactamente. Sí, ¿o no? Es infaltable. Es infaltable. Y en América también, tú sabes que en América el ají también es un ingrediente principal en todas sus versiones, sea picante, sea dulce. Y miren qué colores tan lindos voy teniendo en este. No pica nada. Ceviche, no, este no pica, nada. Tiene un absolutamente nada. Aquí le voy a poner las hojas de cilantro, pero no lo voy a picar, más bien se las voy a poner así un poco bruscas para que nos dé otro tipo de textura a nuestro ceviche. Y mira los olores, aquí vamos teniendo unos olores que nos encantan tanto a los cocineros, la cebolla, el cilantro,
estos matrimonios que hacemos en la cocina. Y este palmito, el palmito de chonta, de palma. De palma, vamos a utilizar el palmito de palma, también que nos da un saborcito como medio dulce, medio rico, y le vamos a incorporar mayonesa. La mayonesa. Esto te va a quedar como una leche de tigre cremosa. Exactamente, la grasa que nos incorpora la mayonesa nos va a dar ese sabor. Vamos a ir mezclando. Yo creo que se nota demasiado que me estoy saboreando, estoy así, se me está haciendo agua la boca con esta preparación. El chef Luis Franco continúa con nosotros luego de esta pausa para comerciales. Y antesitos de la pausa, ustedes van a ver una receta que les tengo ya lista con arroz caribe, facilita, en un par de minutos podemos hacer algo sorprendente para compartir con la familia. Y ya volvemos con el chef Luis Franco. La sartén por el mango. Recuerda que en el Olímpico y aquí Supermercados estamos en la Feria de la Canasta Familiar hasta el 21 de mayo. Ofertas increíbles para ti. Estamos ubicados en la Central Mayorista, Los Colores, Envigado y La América. La sartén por el mango. Aquí continuamos y ya casi es hora de calmar el antojo porque ya casi está listo. Sí, esto es una preparación muy rápida, Lucero, le vamos a poner un poquito de ajo para darle ese sabor también muy de nosotros, de la costa que nos gusta tanto en la cocina. Y tenemos un ceviche, cóctel, le vamos a poner un poquito de ron. Ron de caña, colombiano. Exactamente, ron de nosotros para darle ese sabor un poco más fuerte, acentuarle los sabores y que nos quede muchísimo más ricos. Por aquí ya teníamos un platico, el cual vamos a decorar, medio coco. Dentro del coco mismo, qué hermosura. Dentro del coco vamos a decorar, vamos a poner nuestro plato, nuestro cóctel. Eso es para una fiesta. O sea, a mí se me podría ocurrir cumplir años varias veces al año, si me dicen que este va a ser el menú de mi cumpleaños. Exactamente, es muy rico. Exacto, le ponemos todos nuestro leche, mire nuestra falsa leche de... No me quiere. Ese plátano para... anda resabiado. Lo cortamos acá. Anda resabiado. Y para darle ese toque... muy de nosotros, muy de las flores también, sí. Resaltar todos los sabores de nuestra tierra. Me voy a permitir ponerlo así para que lo vean bien, claro, los televidentes sí. En su casa. Miren la propuesta de montaje del chef Luis con unos tomates perla, la orquídea, qué detalle. No, hermosísimo. Aquí está, aquí se los dejo. Y les voy poniendo los ingredientes del siguiente, que es un pargo con crocante de lentejas, para que no nos perdamos ni un detalle de esta preparación. Vamos a usar 180 gramos de filete de pargo, 20 gramos de lentejas remojadas desde el día anterior, 20 gramos de zanahoria, 20 gramos de papa, 2 gramitos de tomate perla, 2 espárragos, 1 copa de vino blanco, media de brandy, 3 hojas de espinaca, aceite de oliva, mantequilla, páprica, limón, sal y pimienta. Lo primero que vamos a hacer es coger nuestro filete de pargo, ya lo hemos limpiado, está hermoso, vamos a salpimentar. Recuerden, muy importante hacer esto con los pescados antes de sellarlos. Vamos a ponerles un poco de limón. ¡Qué ricura de filete, por Dios! Vamos a ponerle un poquito de ajo acá. Y tenemos una sartén bien caliente. Le vamos a adicionar un poco de aceite de oliva. Y lo que vamos a hacer por el lado de la piel, dorar nuestro pescado. Esos son los aplausos del cocinero. Bien, bien, bien. Así tiene que sonar, caliente, a sellarlo. Y esto es muy tiernito, eso no va a necesitar mucha cocción. Exactamente, no va a necesitar mucha cocción, es muy tierno, es un pescado fresco, muy rico. Bueno, mientras está, ¿le parece, chef? Aquí tiene agua hirviendo para blanquear los vegetales. Exactamente, vamos a blanquear nuestras zanahorias que ya tenemos en un corte, las hemos torneado y vamos a poner papa también a que nos blanqueen. Como ya están en un corte bastante pequeño, pues no se nos va a demorar más de unos 4 o 5 minutos. La clave es ponerlas en agua hirviendo y blanquear va a ser eso, o sea, en agua hirviendo con un poquito de sal. Exacto, un poco de sal, después le paramos la cocción porque no lo vamos a finalizar
con nuestro pescado. Muy bien, esta pausa va a ser mucho menos que el tiempo que requieren estos vegetales para estar blanqueados. Volvemos con el chef Luis Franco y esta deliciosa propuesta, hoy cocina colombiana de un nivel muy lindo, de un nivel de fiesta, de celebración, así que ya saben, volvemos en segunditos entonces celebrando este día. La sartén por el mango. Arroz Caribe presenta Recetas con Tradición. Bien, aquí seguimos entonces con más recetas hoy gracias a Arroz Caribe, que es mi arroz preferido. ¿Y saben qué? Me encanta estar cambiando permanentemente las recetas, ingredientes. Cambio todos los ingredientes, menos mi preferido, Arroz Caribe. Y me puse a pensar, ¿qué más puedo hacer con un arroz que me quedó de ayer? Se me ocurrió hacer unas croquetas de arroz con queso adentro. Las voy a poner a freír para que queden después así, que estiren bien rico. Aquí les dejo los ingredientes. Lo que vamos a necesitar entonces para estas croquetas de arroz son unos 200 gramos de arroz cocido, media cebolla blanca picada finamente, una cucharada de mantequilla, un poquito de aceite, queso mozzarella en dados y queso rallado, sal, nuez moscada, pimienta. Voy a necesitar pan rallado, un poco de harina, dos huevos batidos y aceite para freír. Prepararlo es súper, súper fácil. Lo que vamos a hacer es en una sartencita que ya está caliente, voy a mezclar la mantequilla y el aceite. Y aquí voy a sofreír la cebolla. Me encanta ese olor. Una vez que la cebolla ya esté bien caramelizada, le voy a incorporar el arroz caribe blanco cocido. Miren qué lindo es. Es blanco, es rendidor. Vamos a agregar un poco de sal, un poco de pimienta y una buena cantidad de nuez moscada. Apago y aquí mismo voy a agregar el queso rallado. Vamos a mezclar bien y a dejar enfriar unos minutos. Bien, vamos a dejar enfriar un poquito esta mezcla y vamos a incorporar el resto de ingredientes. Un poco de huevo batido y un poco de harina como para que tome consistencia. Con la ayuda de dos cucharas vamos a formar unas bolitas y vamos a tener aceite caliente de una vez para freír nuestras croquetas. Ahora sí, con la mano vamos formando bolitas y al interior de cada bolita podemos poner un trozo de queso mozzarella extra. Esto queda delicioso. Las pasamos por miga de pan y las podemos llevar directamente a freír en aceite caliente. Un par de minutos y están listas. Listo, escurrimos entonces nuestras croquetas en papel absorbente y estamos listos para disfrutar unas croquetas diferentes, hoy con arroz caribe, un toque de queso riquísimo y les repito y les insisto, arroz caribe es mi preferido porque me encanta la calidad, me encanta porque es rendidor, es blanco, es un arroz muy muy limpio. Y va muy bien con todas mis recetas. Para quienes me preguntan, Arroz Caribe lo pueden encontrar en los supermercados y en las tiendas de barrio de Medellín. Mi último toque, un poquito de miel para contrastar con el queso. Va a saber delicioso. Y les recuerdo que Arroz Caribe alimenta nuestras tradiciones. La sartén por el mango. Chef, le dio vuelta cuando ya
siente que tiene crocancia. Exactamente, muy importante el lucero. Solamente darle una vuelta al pescado, no estarle dando vuelta y vuelta para que no se nos vaya a dañar, y mucho menos estos pescados frescos y tan finos y ricos como es el pargo. A mí se me vienen unos pensamientos a la cabeza cuando dijiste no hay que darle vuelta. Yo, eso no es una rueda de Chicago. No, estamos sellando okay. Y dorando nuestro pescado. Aquí tenemos nuestros vegetales que ya... Le procuramos los espárragos. Exacto, además le puse los espárragos al final, dos minuticos, no mucho tiempo, necesitan los espárragos. Lo vamos a parar un poquito la cocción en agua, como lo dijimos, pero estos vegetales se van a ir directamente a nuestra preparación. Además, miren lo lindo, voy a poner esta por acá, lo lindo, las papas y las zanahorias están torneadas. El chef Luis Franco lo que tiene ya es como llevar esa cocina con ingredientes muy nuestros, con técnicas muy francesas, muy de alta cocina. Exacto, con presentación sobre todo, Lucero, que la comida sea bonita, que sea elegante, pues que no sea tosca, sino que nuestros mismos ingredientes son tan nobles que nos prestan para hacer unas preparaciones muy, muy bonitas. Hoy en día pocos cocineros se dan el trabajo de tornear los vegetales. Yo digo que es pereza más que otra cosa, pero hay que incentivarlos, hay que incentivarlos. Le vamos a poner buen vino blanco. ¿Y mantequilla le habías puesto? Y le puse una cucharadita de mantequilla, exactamente. Vamos a dejar reducir. Le voy a colocar un poco de espinacas que hemos chifonado, que es el corte que le damos a las hojas. Y en este punto le vamos a poner un poco de brandy. Eso le va a reforzar el sabor. Eso le va a reforzar. Exactamente, no va a quedar tampoco, pensarán, le ha agregado dos licores, no, pero los vamos a dejar quemar, el vino es muy suave para cocinar y entonces no nos va a quedar una cosa muy invasiva. Le vamos a agregar un poquito de limón. Justo casi al final es el punto donde el limón le va perfecto a este tipo de... Y le voy a poner unos tomaticos perla a esta preparación. Como le hemos adicionado, solamente tenía sal pimienta, era el pescado, pero no los vegetales, le vamos a agregar otro poquito de sal pimienta para que nos queden los sabores equilibrados. Esto resulta un plato sanísimo. Resulta un plato sano, saludable, muy, muy rico, que, o sea, cualquier tipo de personas lo puede consumir. Bueno, podemos quitarle el licor en caso de que la persona no pueda, o en vez de mantequilla puedes adicionarle aceite de oliva. Pero mire que no es tampoco muchísimo lo que le hemos adicionado. Me gusta porque es una receta que igual vamos a poder conseguir con ingredientes locales. Exactamente. En todas partes vamos a poder conseguir los ingredientes que hoy tienes. Y sobre todo, Lucero, pues muy, muy saludable. Entonces, ahí tenemos nuestra receta. Vamos dejando que el pescado se nos vaya estando. Te vas a poner a pensar, como ella es cocina colombiana, ¿cierto? Entonces necesito que nos inspiremos para un postre hecho con bananos. Acaban de llegar del Urabá antioqueño. Es una belleza llegar al Urabá y ver las plantaciones, bananos y familias enteras viviendo y desarrollándose alrededor de este ingrediente. Además, el banano es fuente de energía, de potasio excelente, tiene muchas vitaminas, pero a veces pensamos que el banano no es sino pues como para comérmelo así y ya. ¿Qué harías con esos bananos de turbana tan ricos? Pues los podríamos hacer apanados, los podríamos apanar con galleta o con cereales, fritos, los podríamos flambear con un poco de canela y aguardiente, o acompañarlo con y ponerle un helado que nos funciona muy bien, o combinarlo con una fruta también como la uchuva, una fruta agridulce nos podría funcionar, o un sorbete de banano. ¡Ay, qué delicia! Sorbete bien, de banano con buena leche y canela. Exactamente. Bien fríos. Oh, y hacemos unos shots para que sea bien elegante. Un shot de sorbete, exactamente. Frapeado, bien rico. De banano que está nuestro también. Hay que mirar un tipo de combinación con hierbabuena o algo así bien loco. Anís. Me gusta bastante. Que nos pueda funcionar. Ay, anís, me suena. Con un ingrediente colombiano, el banano que llega directamente desde el Urabá antioqueño. ¿Listos para servir, chef? Exactamente, Lucero, ya estamos listos para servir. Mire que nuestro pescado solo le hemos dado dos vueltecitas y ya está. Vamos a ponerle nuestros vegetales. Este pargo así ya, o sea, no tiene espinas, casi que todas se quedan en el cuerpito, en el esqueleto. Exactamente, ya este pargo, Lucero, lo hemos limpiado, ya es... Es solamente el filete lo que tiene el pescado.
miren, la piel adorada. Y si nos dimos el trabajo de dorar bien por la piel, entonces hay que poner lo que el lado de la piel quede a la vista del comensal. Exactamente, bueno, esos serían gustos. Pienso que la piel queda con una textura muy hermosa, que no siempre, a veces, tratamos de esconderle eso al pescado, pero es lo natural, o sea, es lo que hace que se vea bonito, esa imperfección, ¿cierto? Hermosísimo. También hace parte de esto. Me he traído un plato bastante grande, transparente, y aquí está nuestra salsa y una hojita fresca. Esa receta la van a querer buscar, así que la ponemos en todas las redes. En todas las redes la podemos. Vamos a dar poner. Primero tu red social. ¿Cómo estás okay. en Instagram y en Facebook? Luis.Restrepo.7 en Instagram y en Facebook, Luis Hernando Franco. Para que lo busquen, sigan el trabajo de este chef que es maravilloso. Si tienen alguna inquietud, ya saben que vamos a poner las recetas en el Instagram y en el Facebook de La Sartén por el Mango. También las vamos a dejar en mi página, que es www.lucerovilchescocina.com, y las pueden volver a ver dentro de unos días en los canales de YouTube de Teleantioquia y de Lucero Vilches Cocina. Por favor, chef, háganos el honor. Y aquí tenemos primero nuestro filete pargo. Y segundo, un gran abrazo, es una alegría verlos siempre, chef. Gracias, Lucero, siempre es un placer compartir contigo y cocinar, siempre maravilloso. Pan rico. Ahora nos seguimos actualizando. A ver qué pasó, qué ha pasado en estos meses. Con ustedes los dejamos, besitos, que cocinen muy, muy rico, que coman delicioso y que compartan con los suyos. Para preparar el cóctel de camarones con sidra y palmitos, primero cocinamos los camarones en agua hirviendo. Luego paramos la cocción con agua fría. Cuando estén a temperatura ambiente, procedemos a marinar con sal y pimienta, adicionamos el jugo de los limones y dejamos reposar. Ahora picamos el ajo, el cilantro y la cebolla finamente. También procedemos a picar la sidra, los palmitos, el ají dulce en julianas. Paso seguido, incorporamos todos los ingredientes picados, al igual que la mayonesa y el ron, a los camarones marinados previamente y revolvemos hasta que se incorporen todos los ingredientes. Rectificamos la sal y finalizamos con hojas de cilantro y chip de plátano. Para preparar el pargo crocante de lentejas, marinamos el filete de pargo con sal, pimienta y limón. Luego sellamos a la sartén, iniciando por el lado de la piel y adicionándole un poco de aceite de oliva. En otro recipiente, con agua hirviendo, colocamos la zanahoria y la papa a cocinar hasta que tengan la textura deseada. En la sartén donde tenemos el pescado, adicionamos la mantequilla, el vino blanco, el brandy, las espinacas chifonadas, los espárragos, los tomates perla y por último adicionamos las verduras blanqueadas y dejamos cocinando por 2 minutos más. Para servir hacemos una cama de vegetales con la salsa que se nos formó, producto de los jugos de la preparación. Colocamos el pescado y finalizamos con los crocantes de lentejas. Para todos los que quieren aprender a cocinar o profundizar sus técnicas, los invitamos a participar de nuestros talleres. En Lucero Vilches Cocina tenemos un grupo de cocineros que los guiarán a través de talleres prácticos en las distintas tendencias de cocina, repostería y panadería. Para informes e inscripciones los invitamos a marcar la línea 448-8387 o al WhatsApp 319-367-4119. Síguenos en redes como Lucero Vilches Cocina. Sartén por el mango. Lo que te gusta en tu cocina es algo especial. Es antojarte, es picar aquí, mezclar allá. Es revolver, es calentar, es hacer algo sin igual. Compartir con tu familia y que sepan que tú tienes que la tienes. La sartén por el mango. La sartén por el mango.